Hola chicas, estoy aquí de nuevo para ayudaros, para daros unas pinceladas de cómo estudiar el preludio, ¿vale? El estudio prelude. Es un estudio que a simple vista complica mucho el practicarlo porque veis acordes de tres notas. No os preocupéis, haced solamente la voz de arriba. Ya en clase os explicaré que los acordes se hacen de dos en dos notas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Haced la nota de arriba, solamente en todos los acordes. Sencillo, quiero escuchar la línea melódica y que vosotros más despacito vayáis teniendo cuidado en la afinación, que eso es lo más importante. También es importante que en el compás 9, que hay clave de sol, recordad que la primera nota, la cuerda al aire, es la cuerda la al aire. Y como siempre os dije en el anterior vídeo, es una parte aguda. Cuando aparece la clave sol es una parte aguda y esa parte aguda la tocamos en la cuerda la y casi siempre en tercera posición. Más cosas que tenéis que saber de aquí, no mucho más. La afinación y luego la variación que hay con tresillos, ¿vale? Cambia ahí un poco el ritmo. Entonces, vamos al compás 11. Esta mezcla de dos y con tres notas. Nada más, cuidado con la afinación, cuidado con el ritmo, que es bastante sencillo, pero del cambio de dos corcheas a tresillo de corcheas es algo complicado y sobre todo el sonido, un sonido bonito, equilibrado y de viola.